A lo que vamos. Problemática actual en torno a una iglesia. Pues desde la Edad Moderna la iglesia católica ha ido perdiendo y ganando. Ha ido perdiendo. Cuando parecía que la iglesia católica era el valor universal absoluto, desde el mismo cristianismo surgieron grupos distintos. Entre ellos surgió la llamada Reforma Protestante, que vino a decir que la iglesia, tal como era, estaba simbolizada por el Papa y demás, que no respondía a los valores evangélicos. Y hay un tipo de reformas interiores, con toda la problemática interior que hay. Lutero fue un grandísimo tipo, pero claro, Lutero un grandísimo tipo para su reforma, para que siguiera adelante la reforma, tuvo que pedir ayuda ¿a quién? A los príncipes protestantes, a los príncipes germanos protestantes. Y se dividió la cristiandad en unos príncipes y en otros. Y lo de Lutero tenía unos grandísimos valores y en vez de arreglar las cosas desde la iglesia, quedaron en manos de políticos los problemas. Esto es importantísimo por una razón muy simple. En 100 años, desde Lutero, 1517 empieza, hasta el 1616-17, una serie de luchas que terminaron en la llamada Guerra de los 30 años, del 1614 al 1618 al 1648, 30 años. En 30 años toda Europa se convierte en un campo de batalla, desde España y Portugal hasta Suecia por otro lado, Hungría, Inglaterra, donde empieza siendo externamente guerra de cómo interpretar el cristianismo. Los reyes de España se ponen en la línea, en la primera línea de un cristianismo católico. Algunos príncipes del norte, de Alemania, Suecia y demás, se ponen en línea protestante. Inglaterra queda ahí más o menos en medio, Francia queda en medio, a ver cómo va y viene. Esos 40 años representan la caída del gran imperio. España pierde la guerra, en el fondo. Y la guerra no la ganan ni católicos ni protestantes. ¿Quién la gana? Los estados. Y el principio básico de la paz de Westfalia, del 48, de Münster y Osnabrück, es cuyos regio, ellos et religio. Cada jefe impone la religión que le parece en su territorio. ¿Está claro? Por tanto, el rey de España tiene pleno derecho a imponer el catolicismo y crear inquisición contra protestantes y otras gentes, iba a decir, de mal vivir, ¿está claro? Y mientras tanto, para mantener el catolicismo cristiano bien, en España se expulsaba a judíos y musulmanes. Los príncipes de Alemania, los protestantes, tienen derecho a imponer el protestantismo en su zona y los católicos el catolicismo. El rey de Suecia tiene derecho a imponer el protestantismo. Por tanto, la religión queda en manos de quién, del Estado. Pero no solamente del Estado, sino que surge ahora otra cosa interesantísima, bajo el poder del dinero. Al final lo que va a ganar la guerra es el dinero. España pierde en parte en la guerra y a pesar de que tiene la mitad del oro de América, tiene que pagarlo a los príncipes de la guerra en los bancos de Lombardía o de Países Bajos o de Alemania, ¿verdad? Y se queda pobre. Y España tiene el imperio más grande del mundo que ha habido hasta entonces, pero quedamos pobrísimos y la Castilla rica del año 1500 se convierte en Castilla paupérrima del año 1640 y tantos, a pesar de todo el oro de América, ¿verdad? Y entonces quedamos en manos de políticos y la Iglesia queda un poco marginada, aunque tiene mucho poder en España la Iglesia católica, tienen mucho poder las iglesias protestantes. Fue la primera guerra mundial europea. Al mismo tiempo triunfan los estados europeos, salen con una fuerza impresionante y esos estados europeos, España, Portugal, Francia, Holanda, Inglaterra, Rusia un poco hacia el oriente, se convierten en dueños del mundo y creen que pueden conquistar el mundo entero, ¿verdad? Y entonces la religión, como diría yo, cristiana, queda un poco sometida al poder de los estados, queda dominada por los estados, en Inglaterra por el rey inglés, que se hace protector de la iglesia suya inglesa. En Francia la iglesia va a estar en manos de los reyes absolutistas, Luis XIV y compañía. En España la iglesia va a estar en manos de los Felipes de Austria y demás. Y entonces tenemos unas iglesias poderosas bajo el poder civil.
Y la Iglesia Católica resiste bastante bien. En España, Francia, Italia, empieza una misión prácticamente universal, pero no es de la Iglesia, Iglesia como tal, sino de los príncipes católicos, que son los reyes de Portugal, son los patronos de toda la misión en Oriente. Esto desde Brasil hasta Japón, ¿verdad? Y los reyes de España son los patronos de la misión en toda América. Y de alguna manera el Papa depende de ellos, no tiene poder, hasta que poco a poco va tomando poder el papal para eso. En ese momento triunfa el absolutismo. Y el absolutismo es el rey es el señor absoluto. A ver, ¿os recordáis de la obra de aquel inglés Hobbes que representa esto muy bien en un libro titulado El Leviatán? El Leviatán es un monstruo bíblico malísimo y hace falta un monstruo para dominar a la gente que es levantisca y que es mala. ¿Y ese monstruo quién es? El rey. Y el rey de Inglaterra tiene el deber de mantener la paz. Y el rey de España y el otro, y es un Leviatán. Y junto a este Leviatán sale otra bestia grandísima, que es la que al final va a dominar todo, que es el Behemoth. Esto está en el libro de Job, ¿verdad? Y estas dos bestias dominan todo. El rey, por un lado, Leviatán, que es un cocodrilo grande que manda. Y por otra parte, Behemoth, que es el dinero, que le va conquistando el terreno al rey. Y el rey termina dependiendo del dinero. Y estamos aquí. Y está la Iglesia, pero bueno, la Iglesia es una cosa más o menos privada. Pero en medio de ese tiempo, claro, la Iglesia Católica toma un modelo absolutista fuerte, de papas cada vez con más poder. No poder religioso de alma, sino un tipo de poder religioso de institución, ¿verdad? Y en medio de... Voy terminando enseguida esta problemática. Salen las revoluciones... De fondo semicristiano, pero bueno, la primera es, en algún sentido, la más importante quizá, la Revolución Americana, que es interesantísima. En torno al año 1770 se reúnen los granjeros ricos de las colonias inglesas en Norteamérica y en nombre de la razón crean un tipo de nueva visión política. Os leo en la Declaración de Derechos Humanos de Virginia. Todos los hombres son iguales, independientes, el poder está en el pueblo, el único poder es el pueblo, y la religión consiste en que el pueblo dicte lo que es bueno y lo que es malo. Pero claro, ese pueblo que es libre y que es el pueblo de los granjeros norteamericanos, ricos, frente a los indios que no tienen independencia, frente a los negros que están sometidos... Es un buen principio, pero solo son de algunos grupos y dejan a las religiones, a todas las dejan, pero todas en segundo lugar, todas sometidas al poder del pueblo. En la Declaración de la Independencia de USA, de Estados Unidos, en 1776, se dice que Dios es el que ha dictado, pues ¿qué? La independencia de los pueblos, la independencia de los ricos granjeros norteamericanos que quieren independizarse del rey de Inglaterra porque es opresor. Porque les conviene, evidentemente, ¿eh? Y porque descubren que tienen poder, que pueden federarse y crear una federación de estados, de agricultores y de nueva gente rica en Estados Unidos. Y en esas reflexiones dicen que el rey no tiene poder de Dios, que las iglesias no tienen poder independiente, sino que el poder es el pueblo, la democracia, y que la religión puede existir, pero dominada, sometida. Y eso sigue todavía en el modelo norteamericano. Que es un modelo precioso, 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 pero es un modelo que termina siendo semi-imperialista. ¿Por qué? Porque el pueblo libre de Estados Unidos se cree con derecho para extender la paz y los derechos humanos en el mundo entero. Y los derechos humanos están, pues qué sé yo, mal utilizados en África y por ahí. Nosotros tenemos derecho, pero se corre el riesgo de que ese poder de las colonias norteamericanas, independientes y demás, se haga el poder del capital. El poder del capital que domina en el mundo entero. Y la religión está muy bien, pero en el fondo es religión para que los pueblos estén sometidos. ¿Está claro? Y es en Francia se da el mismo proceso, que es el que ha determinado la historia europea. En la Declaración de la Revolución Francesa se dice que el poder está en el pueblo. Y que la religión puede ser, pero al servicio del pueblo. Y que la religión tiene que estar sometida a la voluntad del pueblo. De manera que los obispos son como unos delegados del pueblo francés. Pueblo francés representado por Robespierre o quien fuera. Y eso fue precioso, lo más bonito que nunca ha habido quizá en el mundo, la Revolución Francesa. Pero terminó en la muerte de todos unos contra otros. Hasta que vino un macho, perdonen la palabra, y dijo, aquí mando yo y hay orden.
Y ese era un corso, un medio italiano-francés, llamado Napoleón Bonaparte. Y Napoleón Bonaparte dijo, tiene razón la, ¿cómo se llama?, el pueblo y demás, pero de hecho, para que las cosas sigan, tengo que pactar ¿con quién? Con el Papa. Y pactó con el Papa y le dijo, aquí el pueblo, pero usted gobierne, le damos autonomía. Entonces tenemos el pueblo como único poder y de alguna manera el papado como sometido a la voluntad del pueblo. El papado ha querido de alguna manera tener unos poderes, una importancia grande, pero ha ido perdiendo terreno. Ha ido perdiendo terreno poco a poco. Y el terreno lo va a tener el poder político y sobre todo el poder económico. Porque los que se liberan son los ricos. Y los que se liberan son darle la libertad ¿a quién? A los que tienen el dinero. Y de hecho es el dinero el que va a dominar el mundo entero. Y eso lo había dicho Jesús y lo había dicho Buda de alguna manera también. Que lo que domina en el mundo es el poder económico. Y las iglesias un poco al servicio del poder económico. O sea que la Iglesia Católica, lo voy a decir rápido para centrarnos en la problemática. La Iglesia Católica pervive. Francia, España, Italia, crea una misión muy grande en América, en el mundo entero. Tiene unos grandísimos valores, pero al mismo tiempo es una iglesia centrada en un absolutismo religioso del pasado. Una iglesia donde todo es para el pueblo, pero todo sin el pueblo, porque se crea una estructura jerárquica de poder. Esto sería el, como diríamos, algo así como una dictadura ilustrada, más o menos, ¿verdad? Una dictadura, hay unos que dirigen la religión, que son especialistas de la religión, que son el clero de la religión, que son los que saben, y frente a ellos está el pueblo que obedece. Entonces tenemos una iglesia muy sabia, pero ¿qué? Que está dirigida por una élite religiosa. Una élite religiosa que interpreta el Evangelio, que tiene contacto directo con Jesús, una élite religiosa centrada en un poder central del Papa, con grandísimos valores, con grandísimos valores, pero también con riesgos. Esto ha llegado hasta el siglo XX y nos da lugar a la siguiente problemática, que ha puesto de relieve el Papa actual, que estaba ya, pero que ha puesto de relieve. Detrás está el Concilio Vaticano II, repensar estas cosas, ver estas cosas. Detrás está pues la labor de los papas que han querido de alguna manera restaurar lo antiguo, el papa polaco que se llamaba Juan Pablo II, el papa alemán que se llamaba Ratzinger. Ayer me dijo uno que estaba en la charla, un viejo amigo mío, oye, que ha sacado de contexto la cita de Ratzinger, ¿verdad? Pero ahora estamos en una crisis grande en la Iglesia Católica, una crisis muy grande, que puede ser para bien o para mal, eso, las crisis son así. A ver qué surge de esta crisis. Y en esta crisis lo primero es que la Iglesia tiene que hacerse como sensible a que hay unos valores por encima del puro poder militar y del puro poder económico. A ver, el Apocalipsis, que es un libro cristiano muy sabio, dice que en el mundo solo hay tres poderes. Uno es la espada, y la espada hace lo que quiere. ¿Está claro? El poder, por tanto, del imperio militar. El segundo poder es la ideología. Una ideología que está al servicio del interés del Estado. ¿Alguno habéis estado en Salamanca? La Universidad de Salamanca la habéis visto. La clásica, la de recreada por los Reyes Católicos. Hay un medallón importantísimo que es el símbolo de la cultura española. Y pone en griego, te enciclopaideia, universidad en griego más o menos, tois basileusin. La iglesia, digo, la universidad, ¿para quién? ¿La educación para quién? Para los reyes. Se educa para el Estado, ¿sí o no? Se educa para el poder del Estado. ¿Los reyes para quién? Para la universidad. Y uno dice, pues eso, por mucho que lo pongan en una aureola, con el signo del papado, con Isabel y Fernando, yugo y las flechas. ¿La universidad para qué es? Para el conocimiento, para la libertad, para la madurez del hombre, no para los reyes. No sé si me explico. La iglesia para los reyes, para que le funcione bien Isabel y Fernando, Felipe II, tercero, para que funcione bien, ¿quién ahora? El rey que tenemos en España, ¿quién?
la Iglesia para los reyes para la Iglesia? ¿O hay unos valores que están por encima de los reyes, del Estado? El Estado es bueno, ¿eh? Si cumple bien la función, bendito sea Dios. Un Estado que es necesario para organizar una educación universitaria que es buena. Pero hay algo por encima, que es la libertad del hombre y los valores de la humanidad. Yo cuando fui pequeño, pues nos enseñaban en España, que eso es de ayer, una formación del espíritu nacional. El artículo tercero decía, ¿cuál es la vocación de España en el mundo? Extender los valores espirituales en el mundo entero y fortalecer el catolicismo en el mundo entero. Y te chirriaba eso a los que veníamos del otro lado, ¿me entiendes? Porque es una historia difícil. Que sí, que sí, que sí. ¿Qué servicio tiene el Estado español? Pues que la gente viva bien, que se entienda que haya posibilidades de juego y demás, ¿verdad? Entonces, que hay una Iglesia que es el servicio de la humanidad. Está la Iglesia al servicio del ser humano, en la línea de los valores que puso de relieve Jesús y que puso de relieve, pues, Buda y otras gentes, ¿verdad? El gran problema es el de la economía, que tú decías. El enemigo de lo divino sería un dinero convertido en absoluto y un dinero que solamente se busca a sí mismo. Por tanto, el primer poder es el poder de las armas, el segundo poder es el poder de la ciencia, la cultura, al servicio del poder de las armas, y el tercer poder es la gran prostituta en el Apocalipsis. Y la gran prostituta es el dinero. En el Apocalipsis hay un letrero que dice, cuando entres a Roma, a la entrada de Roma hay un gran letrero que dice... ¿Qué dice en el letrero ese? Aquí se compra y se vende todo. ¿Está claro? Se compra y se vende oro, plata, piedras preciosas. Se compra y vende buen aceite, buen esto. Se compra y vende, termina al final. Una lista muy grande. Se compra y vende cuerpos y almas humanas. Aquí se compra y vende al hombre. El dinero compra y vende a los hombres. Hay algo que no se compra ni se vende, que es la experiencia fundamental, religiosa. ¿Qué problemática tiene la Iglesia Católica ahora en esto? Aquí hay alguien que se llama Enrique, que es un gran tipo, que estuvo ayer y que es un grandísimo tipo de esta casa, que tiene un seminario titulado algo así como Caminos de Amor o algo así, Encuentros con el Amor, ¿verdad? ¿Está la Iglesia al servicio del amor? ¿O el amor muy atado, muy, muy... Claro, el amor libre, evidentemente, el amor tiene que ser libre, pero el amor... Es comunión y es respeto, ¿verdad? Y el amor es comunión y respeto y es solidaridad. Y el amor abierto a todos. Las iglesias son experiencias de amor. Entonces, en la Iglesia Católica, esa experiencia de amor es clarísima. Tenemos como clave en la Iglesia Católica aquello de San Pablo en la Carta a los Corintios, solo el amor, todo lo demás es secundario, solo el amor. Pero es un amor regulado y administrado. Y la Iglesia Católica se hace... como depositaria de lo que es buen y mal amor, ¿está claro? Y nuestros abuelos solo podían, pues de alguna manera así decentita y bien vista, pues casarse si le daba el sello a la Iglesia, ¿sí o no? Y actualmente eso está en crisis, cuando por otra parte la experiencia del amor es lo más grande, un amor que nos puede llevar ¿a qué? A la comunión universal, pero esto está en crisis, ¿sabes? Y yo, como os he dicho antes, el cuánto es... El 99% de los navarros hace, ¿cuántos? 60 años, el 100% se casaban por la Iglesia, ¿está claro? Y en Aragón, ¿y ahora cuántos se casan? El 20. ¿Para bien o para mal? Para bien. Quizá para mal, si es que... Yo creo que también para mal, en el sentido en que me gusta, voy, vengo, y quizá es importante para que la vida humana se mantenga, para la familia, para los hijos, para la transparencia, pues quizá es bonito saber que uno está pues, casado, que el casarse es una experiencia de humanidad, con gran libertad, por favor, ¿eh? Con gran libertad, con grandísima libertad absoluta, pero que no sé, que el amor no es una cosa puramente privada de dos personas, sino que el amor expresa el misterio de la vida, pero hay opiniones distintas, por favor, por tanto... Pero estamos ante una crisis muy grande. Antes la Iglesia te decía lo que se puede y no se puede hacer. Y se ha equivocado mucho la Iglesia. Pongo un ejemplo. Por favor, seguro que tenéis opiniones distintas, ¿eh? Y entonces cada uno que las tenga, las que vea. Que aquí solamente se pueden casar chicos con chicas, y bien, unos y otros. Y que, por tanto,
Y uno dice ahora, en esta modernidad, en este mundo nuevo, desde siempre, la vida humana es compleja y entonces relaciones entre personas del mismo sexo, a lo mejor a mí no me gustan, pero el mundo es múltiple, ¿verdad? Y entonces hay diversas posibilidades. ¿Qué haces con los homosexuales? Allá en Aragón, aquel Durruti los mandaba a... los fusilaba. Y Franco igual. Y en la iglesia. Y entonces, ¿qué haces con ellos? Y si yo tengo un sobrino que es homosexual y vive con un chico y me dice, Javier, tú vienes a mi boda, me voy a casar en el Ayuntamiento de Bilbao. Digo, oye, evidente, pero tú eres cura. Digo, sí, pero... Me explico, ¿no? Y vamos a la boda y que os vaya bien, ¿sí o no? Y segundo, que ya enseguida se nos complica la vida, ¿eh? Por favor. Es que tengo un poquito de dinero y vamos a buscar un niño, ¿a dónde? A Utah. Porque en Utah las leyes de Utah pues dejan el esto, tener maternidad subrogada y todo eso. ¿Está bien? ¿Te gusta? Digo, no lo sé, no me lo preguntes. ¿A ti te va bien? Sí. Entonces me viene a presentar a los niños y ha ido por uno y ha traído dos, claro, evidentemente, porque estas cosas son así de complejas. Entonces, ¿qué le dices? Que Dios te dé 30 años para educarlos bien y quererlos en absoluto, ¿sí o no? Porque la vida humana es compleja. Entonces, la Iglesia humana, digo, la Iglesia católica ha tenido poca cintura en eso. Ha visto poco el Sermón de la Montaña. Repito que son temas dificilísimos, ¿eh? Muy difíciles. Hay opiniones distintas, desde la Iglesia y desde otro lado, pero en un gran respeto. Entonces, que la Iglesia católica sea capaz de ser signo de amor. Y ser signo de amor no con palabras, sino con la vida. Tercero, para mí la Iglesia católica es una institución increíblemente importante, pero pues aceptó desde el principio una especie de ideología de género. Ideología de género en el sentido en que al principio parece que Jesús no distinguió hombres y mujeres para vivir en iglesia en profundidad, San Pablo tampoco, pero después hubo necesidad de crear unas estructuras y se crearon estructuras dentro de lo que fue el Imperio Romano en aquel momento. Y en las cartas llamadas de San Pablo, pero que son posteriores, de Tito y Timoteo, se establece que para que las iglesias funcionen bien, lo primero tiene que ser ¿qué? Que sean iglesias dirigidas y gobernadas ¿por quién? Por machos, por hombres. Porque en aquel contexto la mujer pertenecía a otro mundo de la casa y la organización social solo se podía hacer desde varones. Vale, sí. Sí, oye, gracias por venir. Estamos terminando la segunda sección. Esto solamente se podía hacer desde varones. ¿Estuvo bien o estuvo mal aquello? ¿O ahora de pronto podemos redescubrir que la organización de la iglesia no es cosa de varones, de buenos, perdonen? ¿Qué condición ponía uno para que fuera cura? Obispo. Primero, que estuviera bien casado. Que llevara bien adelante la casa. Que tuviera hijos que se hubieran mostrado que los podía más o menos animar bien y que entonces esa gente podía ser. Pero la Iglesia optó oficialmente en Occidente por célibes varones solo. Eso se está terminando. Y puede haber una Iglesia donde varones y mujeres, ante los temas clave de la Iglesia, son iguales. Todavía eso está en el tejado, ¿eh? En la Iglesia católica no está resuelto. Hubo dificultades en el Vaticano II, hubo dificultades con un papa llamado Pablo VI, se terminó diciendo que solo los varones, pero esto está en juego. Y va a seguir adelante, vamos a ver cómo. Los valores de una igualdad radical dentro de la diferencia, porque somos distintos, y bendita sea la diferencia, y hay caracteres distintos, y es distinto ser vasco y ser chino, bendito sea Dios, y es muy distinto ser hombre y mujer. Después, claro, la vida es muy compleja y hay cosas intermedias que son rarísimas, ¿verdad? Porque el ser humano no es solamente macho y hembra, el ser humano es una riqueza grandísima de cosas, donde hay, pues, formas distintas de ser el arco iris. Y esas formas distintas de ser, ¿qué hacemos? ¿A lo que son distintos los matamos? ¿O creamos espacios de convivencia para todos? Y ahí estamos. Es un tema difícil y grande, ¿verdad? La superación del poder patriarcal, del poder de los obispos, de la iglesia jerárquica, la superación de la jerarquía. La palabra jerarquía significa hieros y arjé. Hieros es lo sagrado y arjé. ¿Hay un poder sagrado? ¿Hay personas
que tienen poder sagrado especial. Ahí estamos. Entonces, según el Evangelio, parece, yo me dedico un poquitín a esto, según el Evangelio, el poder, la autoridad, es el amor mutuo, es la comunión. Y que no hay personas especiales con poder especial, sacerdotes especiales porque nacen hijos de sacerdote. Entre los judíos, y estaba muy bien esto, solo podía ser sacerdote, hijo o nieto de sacerdotes, y venía por herencia. Y todavía tenemos en España una cosa muy significativa. No soy ni monárquico ni no. Pero tiene un chico derecho a ser rey porque es hijo de reyes, nieto de reyes. Yo soy contrario a eso, pero vamos, me parece bien, es así la vida, ¿verdad? Entonces, si naces de esta familia, o eso pertenece a un tiempo antiguo donde hay un poder sagrado de algunos, o el poder-autoridad es la comunión mutua, donde no hay ninguno que tenga poder sobre otro. Se puede crear una iglesia de comunión de no, donde no hay poder de unos sobre otros, donde hay, la palabra es de San Pablo, pero se ha hecho universal, todos los sociólogos la utilizan, hay diversos carismas. Carisma significa diversas capacidades, y es muy bonito que haya personas de esta línea, de esta, y no hay ninguna que sea mayor que otra, y unos son mejores para una cosa de economía, otros son mejores en otra línea, otros van en otra línea, y lo que importa es la comunión entre todos, una comunión que sea comunión en amor y en fraternidad. ¿Es posible esto? ¿Tiene los mismos derechos uno que nace Batua, pigmeo, en el centro de África, y un granjero de Texas? En principio sí, ¿verdad? Pero después concretarlo es dificilísimo. Y ese Batua de África, lo más seguro que va a vivir arrastrado toda la vida. Y el granjero de Texas podrá ser multimillonario, ¿sí o no? Entonces, en el Apocalipsis se dice que la nueva ciudad que vamos a crear es una ciudad que tiene muros, grandísimos. Muros preciosos. ¿Por qué? Porque hay que tener una seguridad. Pero esa seguridad no es el escudo atómico de las armas, como dirían los grandes soldados, los estrategas, sino un tipo de muros simbólicos. Pero la ciudad es una ciudad cuadrada, donde pueden entrar todos. Y hay en cada cuadrado de la gran ciudad del mundo, ¿cuántas puertas? 12 enteras, pero 3. Y esas puertas están constantemente, ¿cómo? Abiertas. Y pueden venir todos los pueblos. Claro, eso se lo dice al ministro del Interior y dice, yo no puedo abrir la puerta de esto. Y quizá no se puede, políticamente, me explico. Y es dificilísimo. Y dice mi primo segundo, el Abascal, ese, que no se puede abrir la puerta. Porque eso es peligrosísimo. Porque nos entran todos los kinkis subsaharianos, gitanos y compañía, ¿verdad? Pero el Apocalipsis dice, tenemos que crear una ciudad donde tengamos las puertas siempre abiertas. ¿Y qué nombre le damos a esas puertas? Pues dentro de la tradición judía, a cada puerta le doy el nombre de un patriarca de Israel. Y le pongo puerta de Rubén, ¿cómo es? Rubén Judá y demás. O le pongo los apóstoles de Jesús. O le pongo los ángeles de Dios, le pongo ángeles. O le pongo piedras preciosas según símbolos. Y podemos crear una ciudad abierta. Pero crear una ciudad abierta significa que para eso hay que sanar mucho a la gente, ¿sí o no? Porque entonces uno viene con la espada, otro viene con la arma atómica en el bolsillo. Tengo un medio amigo militar que me dice que el mayor problema del mundo que ve él como militar es que si tienes el suficiente número de millones y tienes un tipo de contactos, te puedes comprar una bomba atómica. En Kazajistán o no sé dónde. Una bomba atómica que le metes en un maletito. Y que si tienes la habilidad suficiente para meter ese maletita en la Puerta del Sol, le das al botón ahí y van a morir unos 6 millones de personas en media hora. Entonces habrá que en la puerta esa ponemos un policía para que no entre en la mala gente o no. ¿Qué educación hacemos? Buda decía que hay que educar a la gente ¿para qué? Para vivir sin deseo de poder, ¿no? Y que así se puede crear una nueva ciudad. Pero ¿y los que no hacen ese proceso de aprendizaje? Jesús venía a curar, dice, voy a curar a la gente, a pobres y marginados, para que podamos vivir juntos, ¿verdad? En esta nueva humanidad se puede crear algo de eso. Hay Dios, Dios es, todos tenemos un espíritu divino. Quitamos la palabra Dios, ¿eh? Y decimos, todos tenemos un valor sagrado.
¿verdad? Según la palabra de San Pablo, en Dios vivimos, nos movemos y somos. Quita Dios y pone en la realidad, en el valor sagrado. Todos vivimos en lo sagrado. Todos nos movemos y ese moverse es peligrosísimo, ¿sí o no? Porque moverse significa que tienes libertad para ir y venir y no estás fichado y Dios no te ficha y cada uno es y tienes valor. Y hay una institución llamada iglesia, iglesias de diverso tipo que te animen a vivir así y que lo económico es importantísimo, pero que no te va a dominar la vida y que no va a crear desigualdades grandes. Antes, en tiempo del nacimiento del cristianismo, el único poder grande que había era la tierra, los propietarios de tierra. Después, con la evolución de la banca y demás, el poder de la banca, de la economía, esto centralizada. Actualmente, el dinero es dinero virtual, ¿verdad? Un dinero, qué sé yo, un dinero raro que domina el mundo. Un dinero muy raro que no es ni el equivalente oro, ni siquiera el petróleo, sino que es algo que se mueve en los grandes mercados financieros. Estamos en manos del dinero, dependemos del dinero. Y porque el dinero se mueve de una manera determinada, mueren al día 40.000 personas en el mundo de hambre. Pero eso no se arregla fácilmente, ¿eh? Porque el que mueran de hambre significa que hay que ofrecer posibilidades a cada pueblo, a cada grupo, que se desarrolle en armonía, ayudándonos unos a otros, no utilizando unos a otros, ayudándonos unos a otros en África, en Asia, en Europa, ayudándonos unos a otros en unas circunstancias en las que hay que pues, pactar unos con otros. ¿Desde dónde se puede pactar? A ver si lo digo de otra manera, voy a acabar ya. En el principio de Israel, de donde viene el cristianismo, hay las ciudades militarizadas que dominan, Canaán. Y los judíos primitivos son grupos de pacto de pastores agricultores. Un pacto entre todos. Un pacto no desde el poder de las armas de una ciudad, sino desde los grupos de personas. Podemos crear un pacto universal. Un pacto universal animado por un tipo de gozo religioso. Y que esto le va a dar al hombre una felicidad. Porque de hecho habrá que decir como Jesús, bienaventurados, felices. ¿Qué te da la felicidad? Un tipo de mundo comercial te dice que la felicidad viene con un coche muy bonito. Si es para los machos, encima del coche te ponen una chica de plástico, ¿verdad? Pero muy, muy así. ¿Y qué otra cosa te da la felicidad? Pues qué sé yo, que gane el Atlético Bilbao, pero pues eso es secundario. Sí, está así, ¿verdad? Y te llevan al campo, te desfogas y pierdes y vas con una catarsis grandísima, ¿verdad? ¿Qué te da la felicidad? Decir que el hombre puede ser feliz y que puede ser feliz de otra manera. Bienaventurados los pobres, desde la misma pobreza. Si tú descubres el valor radical de la vida y que puede ser más feliz el pobre que el rico. Ay de ti, rico. ¿Por qué? Porque la riqueza te va a destruir. A no ser que ponga la riqueza al servicio de, ¿verdad? Un tipo de terapia. Claro, ahora esto de la terapia se ha convertido en una cosa rarísima, porque están los libros de autoayuda que vienen desde Brasil. Tienes ahí un terapeuta que es Coelho, ¿verdad? Y otros muchísimos, que te venden enseguida. Usted lee este libro y en 20 días aprende a ser feliz. Es una tontería absoluta, ¿verdad que sí? ¿Qué? En menos, sí. Haces un... Y claro... Y aquí Armando tiene cosas de estas, ¿sí o no? Aquí pasa todo tipo de gente que te da terapias de estas que son preciosas y que hacen mucho bien algunas, pero que no es tan fácil. ¿Por qué? Porque tanto Buda como Jesús te dijeron ser feliz tiene unos caminos, ¿verdad que sí? Y unos caminos es aceptarte y es amar. Y incluso en medio de la pobreza puedes ser feliz. Y decirle Jesús a los cojos, mancos, ciegos, sé feliz. Más que, qué sé yo, el sumo sacerdote Caifás o el emperador de Roma. Y eso es un camino de felicidad. Y un camino de felicidad tú, por dentro. Pero un camino de felicidad con tu mujer, con tu amigo, con los otros, viviendo de formas distintas. Un modelo de felicidad que no es el que te garantiza el Imperio Romano, sino que hay algo más grande. El Imperio Romano tuvo grandes valores, pero de otra manera distinta. Un modelo de felicidad donde la vida merezca la pena. Donde te dicen ahora... Pues corre Armando, yo no porque tengo 78 años y ya pues la vida se me va. Pero te dicen, ¿cuántos telediarios quedan?
Hawking decía que nos quedan pues 100 años, que si no nos podemos destruir a este ritmo de destrucción de las fuerzas de la naturaleza, no solamente en Brasil, del Amazonas, hay que trabajar aquí mismo ya, en España, la ecología aquí, y al mismo tiempo puede ser también en Brasil y en otros lugares, donde el mundo sea un lugar donde se pueda vivir en gozo con la naturaleza. Y los mayores testigos del gozo en Occidente han sido dos personas muy pobres que han vivido el gozo de una manera increíble, Francisco de Asís, diciendo hermano sol, hermana tierra, hermano fuego, hermano aire, vivir en sintonía con la naturaleza y todos somos hermanos, una fraternidad en Castilla, el mayor castellano que ha habido en todos los tiempos, a mi juicio, ha sido Juan de la Cruz. Y Juan de la Cruz hace un camino y dice, mi amor, y sigue contando, ¿mi amor qué? Mi amado, las montañas, los valles solitarios, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, una naturaleza en la cual estás, desde la pobreza en amor. ¿Y quién disfruta de la naturaleza? ¿El dueño de grandes posesiones o el que es capaz de mirar y de admirar? Yo tengo una ventana que da 100 kilómetros a Gredos y en medio hay campos y campos dedicados al bioetanol, que viene de Brasil, de Argentina, que es convertir los campos de Castilla en fábricas de carburantes para la gran industria. Es así, con esto, ¿cómo se llama? Con cereales transgénicos, maíz transgénico. Pero cada mañana veo salir el sol y por al otro lado de la ventana desgredos, y eso es mío también, ¿sí o no? Puedo cantar y vivir y pasear con el perro y con el pastor y demás. En estas grandísimas ciudades donde a lo mejor no tenemos posible gozo de la naturaleza, es muy difícil. Es distinto a lo mejor en Navarra o en Aragón, en zonas, pero el campo se nos está vaciando. De alguna manera hacemos que el campo se nos vacíe del todo. Bueno, una nueva recreación de qué, de la naturaleza, de la vida. La iglesia puede estar al servicio de eso. Las iglesias, los grupos, ¿de qué manera podemos estar al servicio de eso? Y esto, teniendo líderes espirituales, muy bien, líder en el sentido de animadores, con ejemplo, con la vida. No personas oficialmente establecidas que te dictan, aunque sí. Creo que aquí habré repetido alguna vez que prefiero un líder instituido que uno carismático que surge de pronto y que te puede dominar así con mucha. Es decir, que es bueno que haya instituciones, que en esas instituciones se nombre a personas que durante un tiempo te animan, que de alguna manera representan los pactos hechos, pero que después lo que importa es que haya personas carismáticas, tú, yo, el otro, que en este camino de Jesús podamos animar los que venimos de la tradición de Jesús, pactando con otras tradiciones que pueden ser también. Ayer el problema era, ¿se puede pactar con el hermano musulmán? Evidentemente que sí, evidentemente. Pero tenemos que cambiar unos y otros, y cambiar Occidente y Oriente, ¿verdad? Y en este sentido, pues la Iglesia Católica es la institución que ha tenido el mejor clero, los mejores funcionarios en 2000 años. No hay en Occidente ninguna institución. En China quizá hay instituciones, pero han cambiado mucho, ¿verdad? En la India no existen. La Iglesia tiene 2000 años y lo ha hecho bastante bien. Bastante bien. Y ha tenido líderes bastante bien. Pero también muy mal, por favor, Entre los líderes de Iglesia ha habido cantidad y cantidad de personas que han utilizado los poderes de la Iglesia para enriquecimiento, para propia. Bueno, entonces, esta Iglesia, se puede decir, darle un cheque para que digamos, bueno, siga usted, siga ofreciendo, le damos un voto de confianza. O hay que pedirle que cambie muchísimo, o sería mejor incluso que muera, para que nazca algo distinto. Hay todas las posturas que queráis. En el comienzo del Evangelio de Jesús hay la escena más dura que aparece quizá en la historia de las religiones, más o menos. Buda protesta contra un tipo de poder hindú, de los brahmanes, ¿sí o no? Y dijo, de brahmanes nada, de tipo de castas nada, y creó una nueva religión, aunque después también el hinduismo, como oímos ayer algunos, se transforma y demás, ¿verdad? El cristianismo nace cuando Jesús va a Jerusalén y dice, lo mejor que le puede pasar a esta religión judía del templo, ¿qué es? Lo mejor, que se caiga, ¿sí o no? Porque esto no es
una religión al servicio de la gente, sino que es una cueva de qué, de bandidos reunidos al servicio del dinero con una especie de careta religiosa. Dicen que Unamuno dijo lo mismo del Parlamento Español, que lo mejor que le puede suceder al Parlamento Español es que se caiga y que venga otro distinto, aunque dijo aquello que era el patio de Monipodio, que era en la literatura castellana un patio de Sevilla donde se reunía la gente de mala vida para gobernar el pueblo, y lo hacían tan bien como se llamaba el alcalde o quien fuera, ¿no? Bueno, es que lo mejor que le puede suceder a esta religión que muera. ¿Para qué? Para que esto se convierta en una casa de qué, de oración. Oración significaría de experiencia espiritual para todos. Puede haber unos espacios de experiencia espiritual donde la gente madure a la experiencia espiritual, a la fraternidad, a la confianza de la vida, a la esperanza del futuro. O ya estamos demasiado tarde y en este planeta ha dado la hora de no retorno, de tal manera que los poderes económico-políticos van a hacer que en 40 años se nos colapse la atmósfera. Con tantos miles y miles de aviones, dentro de tantos años la atmósfera va a ser irrespirable. Va a haber un calentamiento global que va a destruir. O la humanidad va a encontrar caminos distintos de supervivencia, de supervivencia descubriendo el valor profundo, sagrado de la vida, de supervivencia descubriendo el futuro de la fraternidad. Una palabra que es fundamental en el cristianismo, que la entendemos quizá mal. Al pie de la letra, en la resurrección ya no cree nadie, ¿verdad? Pocos, pocos. Los curas lo predican, pero no sé si ya lo creen, al pie de la letra. Sin embargo, la resurrección es fundamental. Para mí es el centro del cristianismo. Significa algo así como que nuestra vida es semilla de vida y que nosotros podemos seguir viviendo en la vida de los que viven, y que nuestra vida no es solo ahora, sino que en lo que yo llamaría un tipo de profundo yo sigue viviendo, que sigue viviendo Dios en este camino de la historia, y que el final de esta historia es la ciudad de puertas abiertas, donde todos pueden compartir la vida. Entonces creo en el futuro, no en el después de mí, decía quien fuera, de Gaulle o así, después de mí, ¿qué? El diluvio, que venga Dios y que lo mate a todos. Es así la frase aquella, creo que es de Gaulle o de otros, après moi le déluge, algo así, ¿verdad? Después de mí, que todos se mueran. O yo hago una vida para mí, para mi entorno y para los que vienen. Y que los que vienen sea signo de Dios. Y que para esto, en el signo de Jesús, está la resurrección. Que Él sigue viviendo, animando, sigue animando la vida de muchos hombres, que después, ¿cómo lo interpretas metafísicamente? Ayer tuvimos un comentarista que lo dijo muy bien, que quizá no hay que meter aquí palabras metafísicas muy hondas, y que sin embargo esto es fundamental. Bueno, acabo sobre esto, y vamos a quedar con las preguntas clave para la última hora, que nos reunimos aquí, si Dios quiere, dentro de 20 minutos, ¿no? ¿Os parece? Sí.